todos nosotros y bienvenidos a este nuevo video de el canal. Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, banda, hoy tenemos algo bien crazy, güey, porque el día de hoy vamos a estar reaccionando a este pedo, güey. O sea, a gente que juega con configuraciones súper rarísimas del HUD, güey. En este momento están presenciando la configuración a 6 dedos, güey. What the fuck, o sea, este vato, la verdad que tiene una configuración súper extraña. Y vean cómo tienen los dedos, o sea, la verdad es que en realidad parece que estuviera jugando a 4 dedos más bien, güey. Esos bastardos me mintieron. Pero vean, güey, o sea, tiene agarrado el celular de una forma demasiado extraña, güey. Y la configuración también es súper rara, güey. La verdad que no entiendo muy bien qué está haciendo, banda, con su vida. Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Bueno, banda, aquí tenemos a otro, güey, que este brother está jugando en celular, güey, también, pero está jugando a 5 dedos en este caso. Aquí sí se puede presenciar que realmente está jugando a 5 dedos, güey. El otro vato está súper raro, pero aquí sí está usando los 5 dedos, lo cual me parece bastante impresionante, güey. ¡Vienen del futuro, eh! He visto gente que juega a 3 dedos y a 4, pero a 5 dedos son raros los que juegan a 5 dedos, sinceramente. Y vean cómo se mueve, o sea, es una locura, güey. Está súper loco, ¿eh? O sea, neta, sí me está impresionando. Yo pensé que no me iba a impresionar tanto, pero sí se la rifa este bro, el brother este del Kailan, güey. Se la rifa bastante y, neta, pensé que me iba a sorprender menos, pero sí se ve que domina bien los 5 dedos y es algo muy pasado de lanza. Obvio. No sé por qué 5 y no 6, güey. Creo que no es necesario usar 6 dedos, banda, porque igual como en la parte derecha lo único que tienes que hacer es apuntar y lootear. Entonces no se ocupa tanto. En el caso de la parte de la izquierda de la pantalla, que es que necesitas los botones para correr, para agacharte, para apuntar y demás, siento que ahí sí es mucho más beneficioso usar los 3 dedos de esa mano para así poderte apuntar, moverte y como les digo, agacharse mucho más rápido. Por eso es que yo creo que la gente que he visto que juega con más de 4 dedos es a máximo 5 dedos, ya a 6, pues el vato que vimos ahorita. Pero ya vieron que pues el vato en realidad era clickbait, o sea, el subido decía jugando a 6 dedos, pero realmente pues yo no vi que jugara a 6 dedos, yo nomás vi que tenía los otros 2 dedos pues arribita, ¿no? Ahí levantados, pero pues no se vio que estuviera jugando ni mucho más, güey. Y bueno, pues antes de continuar con este video, quiero mandar saludos a los nuevos miembros de el canal, que son Martín003 y Diego25. Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal por $1 solamente al mes. Puedes recibir beneficios como una insignia en tu nombre, 9 emojis que vas a poder usar en el canal, y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas que hagamos en directo los miércoles y los sábados. Pero este brother, la neta, sí se la está rifando, güey. Ya saben que los canales de los del, bueno, de este vato y del otro también, güey, que no sacó, que estaba, que hizo click, güey, pero aquí tienen un vato que sí juega 5 dedos. Y pues este sí se la rifa, va, para que vayan a verlo. Es un vato, no sé de dónde sea, creo que es de, por como habla, piensa. Es de, bueno, es de Brasil, güey, es de Brasil, ya por el título lo vi, güey. Pero vean, en el título dice que se hace 15 kills, güey. Este jugador se hace 15 kills jugando con los 5 dedos, güey. 15 kills jugando con esta configuración. Eres mi puto ídolo. Pero es que neta, vean cómo juega, vean cómo se mueve. Es bastante pasado de rosca, güey. Bastante pasado de rosca. Por cierto, banda, ya saben que si están viendo el video, está poniendo memes de Brasil, güey. Eso me da, es una cosa que me da mucha risa, gente, de la comunidad de Brasil, güey, y de Indonesia, que usan memes que no conocemos la comunidad de Latinoamérica. Y de hecho, se me acaba de ocurrir una idea interesante, güey. Y como les iba diciendo, me parece interesante cómo la comunidad de Brasil usan memes diferentes. Y está curioso, está divertido. Porque, bueno, a ver, en lo personal no me han dado risa ninguno de los memes que ha puesto este vato. Eso tuvo que doler. Pero es curioso, ¿no? Ver cómo tienen memes diferentes y pues una cultura diferente y todo eso, banda. Pero bueno, güey, lo que les iba a decir, ya se me olvidó qué les iba a decir, güey. What the fuck. Duele, ¿cierto? Les iba a decir que, ¿qué les iba a decir, banda? Seguramente una mentira, chamos. No me acuerdo, güey. Les iba a decir de algo de este vato, güey, que juega súper chido y que, y de algo más, banda. No sé qué celular está usando ahorita y tampoco sé qué sensibilidad tenga.
Pero pues como les iba diciendo, está muy chido que haya gente que juegue con de diferentes maneras, con configuraciones diferentes. Y neta, les iba a decir algo, güey, pero ya no me acuerdo, güey. ¿Qué les iba a decir, güey? ¡Concéntrate, hijo de todo, tu madre! Algún día voy a intentarlo, güey. Algún día, cuando ya me compre el celular, voy a intentar hacer este tipo de retos de jugar con cinco dedos. Voy a hacer el reto de jugar con una mano, que de hecho voy a grabar con un chavo, güey, que ya ha subido videos sobre él en el canal. Y de hecho también les iba a decir, ya me acordé, güey, que ya va a ser Navidad, así que banda, pues espero que vayan a pasar una feliz Navidad. No sé qué se vaya a hacer en Navidad, güey. Pero ya casi es, faltan dos semanitas, no, dos semanas no, faltan tres semanas más o menos, tres semanas no, dos semanas y media. Pueden ver que ya lleva cinco kills, uy, seis kills ya con esta, y ahorita que lo rematen creo que van a tener ocho kills, güey. O sea, este vato ya tendría ocho kills en total. Pueden ver que ya quedan 13 jugadores, ya no queda nadie en la partida, lo cual es, bueno, es bastante chido. Y es que, neta, gente, me sorprendió cómo juega este vato, güey. Su forma de jugar a cinco dedos sí me dejó bastante impresionado. Me imaginé que iba a jugar a cinco dedos, claro, por supuesto que sí. Porque si el título lo decía, era porque iba a jugar a cinco dedos. Pero no me imaginé que fuera a jugar tan bien. Yo pensé que iba a ser algo así como el vato que estaba jugando a seis dedos, que literalmente su otro dedo casi no lo iba a usar para nada. Pero como pueden ver, no, nada de eso. O sea, este vato sí... Vaya que sí hizo mucho más uso de ese otro dedo que le sobra, entre comillas, güey. Porque en realidad no le sobra, en realidad sí es lo está utilizando de una manera bastante estratégica, ¿no? Porque ya saben que se está agachando y eso. Y es que mueve los dedos súper rápido, ¿eh? O sea, aparte de que... Esto hace gracia. Ok, ese meme sí lo entendí, güey. Ese meme sí lo entendí, güey, pero bueno, pueden ver que su configuración en el celular, banda, algo que no me había percatado hasta penitas ahorita, es de que tiene las armas en la parte del medio de Free Fire. O sea, es una configuración que hace poco reaccioné, de hecho, de un suscriptor. Y ya vi que sí también la usan bastante más jugadores, como este chico está jugando con las armas, la escarla tiene en el medio de la pantalla y todo lo demás, las armas, ya está atropellando a la raza, güey. Y pues parece que va a querer atropellar a los últimos jugadores. Ya lleva ahorita 13 kills, ¿eh? O sea que se va a hacer dos más ahorita. Seguramente los va a atropellar, no sé cómo le vaya a hacer. Pero, ¿cuál sea, güey? Uy, ya le destruyó en el carro. Pues parece que no, mi teoría no fue cierta. Parece que no los iba a atropellar a los jugadores, así que... Pues supongo entonces que los va a matar con la Scar, güey. Porque el mapa todavía está... Todavía el borde ya va a reducir, pero todavía está bastante grande. Y creo que los vatos van a venir de por ahí donde él está viendo. Entonces seguramente los vaya a agarrar con la Scar. Les va a levantar la mira y les va a dar en la cabeza, güey. Y van a ver, güey. O sea, ¿cuánto les ha puesto? Les ha puesto su like a que los mata con la Scar, güey, a los dos. Les apuesto su like, banda, a que los mata con la Scar y también su campanita, güey. Vean cómo se mueve. Es que levanta la mira muy bien, pero se mueve súper loco, güey. O sea, se ha visto jugadores que mueven muy rápido la pantalla, pero este vato sí se pasa de lanza, güey. O sea, y el hecho de verlo cómo va moviéndolo en la pantalla, o sea, con que se vean los dedos cómo lo mueve, porque una cosa es verlo en el juego, ¿no? O sea, que se vea el juego nada más, pero hace algo muy diferente ya cuando lo ves, cómo mueve los dedos y todo eso, o sea, ya es muy aparte. Y si pierde el borde y la posición, pierde la partida, güey, literal. Vean eso, güey, les dije, va una con Scar, la otra sí se la hace con Scar, güey. Ok, creo que esta sí le va a rushear, güey, esta sí le va a rushear con la MP40. Se la va a rifar, se la va a rifar. GG, güey. Y ese meme que... Pero bueno, gente, ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like, comentar, suscribirse. Déjenme en los comentarios a qué otro video quieren que vea, que reaccione y que analicemos en un próximo video, banda. También aquí está mi gata, güey. Muchísimas gracias, gente, por el apoyo, güey. Se les quiere mucho y los veo en un próximo videito. Hasta la próxima y adiós. Chao.
Bueno, pues muchas gracias a los que me mandaron la foto en Instagram por mensaje privado de que tienen la campanita activada. Y un gran saludo a Neto Nazario, a Luis Franco 421, a Carlos Raúl Sarmiento, a Adam Fayer, a Kevin Melo, a El Gumaro 12 y a Sebastián Garrios. A la gente que me mande una foto en Instagram con las notificaciones activadas, le voy a mandar saludos en un próximo video, gente.